A partir de las 8 de la mañana de este miércoles, la enfermera Mayra Pérez Coetero se declaró en huelga de hambre frente a las oficinas centrales de los servicios de salud de Oaxaca, en demanda de que las autoridades le devuelvan su puesto de trabajo dentro de las unidades móviles del Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica. La profesionista, que hasta el pasado 2 de septiembre permanecía comisionada en el municipio de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, afirmó que únicamente beberá agua hasta que las autoridades accedan a entablar una mesa de negociación tanto con ella como con sus compañeros del Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de Salud. Hasta que no nos den respuesta a las peticiones que estamos solicitando, no se va a levantar la huelga de hambre. No, solo líquidos. ¿Qué tipo de líquidos? Agua. Suero. No, solo agua. Mayra Pérez es una de los tres trabajadores del programa que fueron despedidos bajo el argumento de que se negaron a desplazarse a varias comunidades marginadas para brindar atención médica. Ella, sin embargo, sostiene que fue obligada a viajar con un brazo fracturado, sin medicinas, sin viáticos y sin transporte oficial a las localidades de Loma Atravesada y El Ciprés, ubicadas a 4 horas y media del camino de Salina Cruz. La mitad de ese recorrido es a pie. Realizar todas las detecciones, apoyar al médico, toma de signos vitales, con una mano fracturada. E incluso, pues, o sea, cómo nos mandan a las comunidades que atendemos, que son de alta y muy alta marginación, cuando ni siquiera nos dan medicamento, no nos dan a veces incluso el transporte, cuando se supone que ellos nos deben de proporcionar el transporte. Nos entregan a veces los viáticos 2 semanas o 1 semana después, y no nos dan ni material de curación para realizar todas las actividades. Desde el mes de octubre del año pasado no hemos tenido medicamentos ni material de curación. Así es, incluso nosotros a veces hemos tenido que comprar el medicamento para los pacientes, porque llegas a las comunidades y los mismos pacientes te dicen: oye, ¿no traes aunque sea un paracetamol que me des? Y pues nosotros, como no tenemos, entonces ellos nos dicen: ¿a qué vienes, no? ¿A qué vienes si no nos das ni siquiera un medicamento, nada para ellos? La mujer acusó a las autoridades y funcionarios de incurrir en múltiples actos de corrupción y malversación de recursos y de haber orquestado en contubernio con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud una campaña de exterminio en contra del sindicato independiente por no comulgar con esas prácticas. Con información de Álvaro Morales, MVM Televisión.